¿Está esto? ¿Está esto grabando? Es que no no me la líe Luis. Y, y que, que, que ya me la ha liado una vez, ¿eh? ¡Luis! ¡Luis! Yo no sé, esto está, esto está. ¿Estás ahí? No, no, no está, no está. Bueno, me voy al sitio. Bueno, voy a buscarlo y voy al sitio. Hasta ahora. ¡Luis! 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 ¿Luis! ¿Estás ahí? ¡Luis! Que no, que no, que no. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Espero que sí. Venga, aquí estamos. Como cada domingo, dominguito de verano ya, para comenzar <laughs> la saga verano. Verano, <laughs> no, venga. Seguimos en el planta por planta, ¿de acuerdo? Y vamos a acabar, íbamos a empezar hoy otra saga, pero pues eh, me habéis mandado un montón de mensajes de emails que por favor no acabemos con la saga del planta por planta. Que continuemos e intentemos. Pues abarcar más campo. Y pues bueno, la verdad es que me estáis pidiendo muchas plantas. Que si vais Nana, que si Pojostemón elferi, Feri, temón Erectus, que si la Araguaya, que si las alternanteras. Bueno, a ver, no soy biólogo, pero pues voy a intentar dar luz siempre, bajo mis experiencias, las plantas que yo he probado. Pues a intentar explicaros un poco, pues, ciertas cosas y a meter 10. Minutos, un cuarto de hora sobre una planta que os aseguro que a veces no es, no es fácil. De acuerdo, venga, hoy vamos a coletear un poco, ¿eh? vamos a coletear, vamos a explicaros un poco una planta que es muy demandada, muy buscada, muy gastada y nos mantiene dentro de esa zona de confort, dentro de esa zona de estabilidad, porque su absorción, pues, nos hace estabilizar el medio acuático y además esta concretamente pues tiene una serie de peculiaridades que por ejemplo la ambulia y la polisperma no con lo cual pues vamos a ofreceros un poco de contenido que yo creo que os gusta os gusta verme cada vez más os gusta que salga aquí os gustan los vídeos de momento de momento podemos solo uno ¿eh? llevan un trabajo muy considerable y bueno venga no me enrollo más vamos al grano Vamos al lío ceratofilum demersum, la cola de zorro. Esta planta adquiere ese nombre porque el simil es con la cola de un zorro, es muy parecida a la cola de un zorro. La texturización, cuando tú tocas la, la planta, tiene una textura eh, más bien áspera de hoja, robusta, dura, a pesar de ser fina, no es como la ambulia que es suave, ¿de acuerdo? Esta planta, pues, eh, tiene una serie de características muy fundamentales. Eh, sobre todo es una planta que cuando tenemos algún problema puntual de exceso de nutrientes pues al igual que la ambulia y la polisperma pues es una buena consumidora de nutrientes su crecimiento es brutalísimo o sea creo que no hay planta que crezca más rápida que esta es, es exagerado bueno el, el pan de rana de las charcas de, de los ríos pues eso crece también eh, muy a saco pero eh, la cola de zorro crece mucho muchísimo muchísimo o sea es una plaga y bueno vamos a ver es una planta de color verde oscuro es eh, pues eh, tiene un color verde oscuro es una planta eh, que para aquascaping cuando tienes el acuario muy consolidado pues no no vale de acuerdo si acaso si me apuras en aquascaping para para algún forest simulando la cícula, la hoja de pino, pues sí que puede llegarte a valer, sí que puede quedarte muy bien, pero es una planta que si la tienes 7 días en un acuario, pues eh, tienes que mantenerla con la tijera cada 2-3 días porque si no te invade. Con lo cual, para Pin, a lo mejor para equilibrarnos de una manera determinada el acuario, si tenemos problemas de algas, pues sí que la podemos utilizar y te diré que es una planta de tallo pero flotante también. Es una planta que no saca raíz, es una planta sin raíz, es una planta que en, en pleno tallo puede bifurcar o trifurcar ella sola, sin podar, muchas, en muchas ocasiones en el nudo de las hojas pues saca otro tallo, se desvía el tallo y, y saca otro tallo, bifurcan, bifurca la, 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 el vigor interior. La planta tiene a veces tanto vigor que bifurcan, tiene mucha potencia. Y se divide en dos. Tú puedes cortar lo que ha bifurcado, plantarlo y tienes otra Ceratophilum de Mersum. Es una planta muy, muy, muy agradable en ese sentido. Eh, no tiene raíz, pero puedes plantarla en grava, en sustrato, en donde quieras. Puedes plantarla donde quieras, como si una planta de tallo se tratara. No ancla, o sea, tienes que tener bastante espesor de sustrato para que quede eh, fijada, porque no es una planta que desarrolle raíz para que ancle, ¿de acuerdo? Al no tener raíz y al no anclar, pues perfectamente puedes usarla como planta flotante, ¿de acuerdo? Se queda enrollada, pero ella pues en la superficie pues eh, flota y, y te crea pues una atmósfera tenue en cuanto a luminosidad debajo del agua. Bien, creo que junto con el Limnobium y la Fillantus fluitas, las dos flotantes... También tienes vídeo de esas plantas en YouTube. Pues junto a esas dos, Ceratophilum demersum es la planta que más les gusta a los peces de superficie, concretamente a los beta. ¿De acuerdo? Los peces beta, pues eh, se esconden, se tumban sobre ella en la superficie, y es una planta que les gusta mucho, ya que pues les va a proporcionar esas eh, aguas mansas, esa superficie quieta, y también, pues, una especie de colchón. Para poderse relajar. Les ¿eh? eh, eh, recuerda que los betas les gusta mucho tumbarse, ladear el cuerpo. Tienen tanta extensión de aletas. que pues. Eh, necesitan ellos eh, tener eh, ese relax. ¿no? Entonces, es una planta. que nos va a servir mucho para acuarios con filtro, para acuarios sin filtro, para. para gambarios, para low, para acuarios con grava, para acuarios con peces de agua fría. También es una planta que los de agua fría respetan mucho. La ambulia, por ejemplo, no, ni la polisperma, se la comen en una noche, pero en la cola de zorro sí. Eh, bueno, es una planta que eh, de vivero nos procede eh, fundamentalmente en blisters, no en maceta, aunque hay algún vivero que la distribuye en maceta, pero al no tener desarrollo de raíces, pues es un poco que no, no tiene mucho sentido. ¿no? Eh, nosotros es una planta que tenemos habitualmente... Siempre, y eh, pues eh, se suministra en blister o en bolsa, simplemente la dejas flotando y ya está. O sea, es muy fácil el uso. Si viene en lana de roca, quitas la lana de roca, desprendes la planta porque no lleva raíz, no tienes que hacer un trabajo eh, para desprender la, la, la lana de roca y la dejas flotando. Absorbe mucho nutriente, absorben mucho. O sea, es decir, esta planta nunca sufre anomalía por exceso de nutrientes. Ella come, come, come. No para de absorber. Incluso es una de las plantas que incluso absorben nutrientes por la noche. No toda la noche, pero recién apagada la luz. Pues a lo mejor se tira una hora o dos. con el metabolismo acelerado. Es como el deportista que está eh, sudando mientras se ducha. y sale de la ducha sudado. Pues es una especie así. parecido, ¿no? O sea, es una planta que cuando se apaga la luz el CO2, ella. pues aún tiene eh, su metabolismo acelerado y pues. Eh, absorbe nutrientes. Mi consejo es que, evidentemente, eh, ahora estamos hablando de la tercera planta estabilizadora, consumidora de nutrientes, pues no es necesario que tengas las tres, ¿de acuerdo? Aunque si te gustan puedes tenerlas, pero, eh, pues bueno, eh, entre la polisperma, la ambulia y la cola de zorro, quizás yo, bajo mi punto de vista, eh, la polisperma y la cola de zorro son las que más gastaría para equilibrar en el medio acuático, ¿de acuerdo? Eh, la cola de zorro, pues eh, hasta sin luz crece. O sea, es decir, mmm, cuanta más luz pongas, pues de, es decir, si te vas a una Chihiros Pro, eh, o a una Twinstar de la línea S, evidentemente, pues cuanto más luz tengan, más a saco van a crecer. ¿no? Pero puedes ponerle una vela, una linterna de minero, puedes ponerle la Slim, puedes ponerle la línea B, la línea C de Twinstar. Es eh, que es una planta que en la oscuridad pff, vive bien y crece, o sea, que no, no tienes problemas. Eh, CO2, pues le es indiferente. O sea. Puedes ponerle que no, es una planta que va a crecer eh, bien, sin CO2. Eh, si tú le pones CO2, si tú le pones equipamiento, si tú le pones una alfombra roja, si tú le pones y le das un Ferrari, pues evidentemente esa planta va a ir como a un tiro, va a ir más acelerada. Si no, pues ella va a ir como un tiro igualmente, quizá un poco, un poco menos de crecimiento, pero va a ir igualmente bien. Eh, bueno, decirte, hacemos aquí un parón y sigo con la cola de zorro que... Eh, voy a explicarte en futuros vídeos, a lo mejor en el siguiente o, o los dos siguientes, eh, cómo debes de manipular la lana de roca y las macetas. Porque el otro día hice una prueba y me fue bastante bien. Y la verdad es que, pues bueno, yo la hice y os la voy a, a decir, os la voy a contar en el próximo vídeo, a lo mejor, o en los dos siguientes y así que estate atento porque vas a poder manipular las plantas cuando las recibas muchísimo muchísimo mejor de acuerdo venga seguimos con la cola de zorro tienes alguna pregunta Luis eh, para la cola de zorro Luis a la de una Luis eh, a la de dos oigo voces por ahí Luis estás bueno no me dice Luis nada seguimos eh, la cola de zorro puedes perfectamente eh, cuando te has cansado de ella, desplantarla, quitarla, porque al no tener expansión de raíces por bajo, no vas a remover el sustrato prácticamente. Recuerda que para el resto de plantas que tienen un desarrollo uh, debajo, eh, tienes que cortar el tallo por bajo del sustrato, independizar el pan de raíces con el tallo. Las raíces se quedan ahí porque le sirve a las plantas para vivir, para las que quedan. Y lo que tú has cortado con el salabre lo quitas y es una manera de no remover, de no empastrar el agua, de no, de no eh, desestabilizar eh, el acuario, el agua. Y bueno, pues recuerda que puedes hacer así con la cola de zorro solo y puedes desplantarla sin ningún problema. Eh, es una planta que... Eh, tosta un poco en la superficie, se hace un poco doradita, bronceada, como la polisperma, como la ambulia. Recuerda que en muchas ocasiones plantas que son 100% verdes, cuando llegan a la superficie, pues tienden a broncearse un poco. Con la rotala green, rotundifolia green pasa lo mismo también. O sea, bueno, son peculiaridades concretas de cada planta que pues eh, son eh, sorpresas que te dan. ¿no? Una vez más, sé que me repito mucho, pero eh, continúo repitiéndome. Muchas gracias por vernos, por comentar, por el feedback, por eh, sentirte bien viendo nuestros vídeos. Son vídeos que tratamos de siempre mejorar, siempre se puede mejorar. Y pues bueno, eh, estamos en, el saga, en la saga planta por planta. Vienen muchas sagas por delante, pero de momento es un vídeo semanal eh, porque eh, somos eh, Luis y yo y yo y Luis. ¿eh? Entonces, pues eh, la vida eh, son 24 horas al día, hay que dormir. ¿eh? Y bueno, eh, vamos a dejarlo aquí. Te veo el siguiente domingo aquí en tu canal de, de aprendizaje de YouTube. Estate atento? ¿eh? No digo nada y lo digo todo. Chao.